Hola, ¿qué tal? Aquí Gorko les saluda. Y a ver, después de un breve receso en el cual no he estado subiendo ningún video a mi canal, pues heme aquí nuevamente subiendo un nuevo video. En este caso, nuevamente es de Payday 2. Bueno, es el juego que últimamente más gente me está solicitando. Así que bueno, nuevamente les traigo una nueva actualización para este mes. Estamos ya en medio octubre. Ha salido un nuevo update. Es el update número 13. Así es. Y en este momento lo estamos probando. Como pueden ver, hay unos pequeños cambios. O mejor dicho, muchos cambios. Como pueden ver, lo primero que se puede ver a simple vista es en las armas. Ahora tiene unos iconos en los cuales te muestra los accesorios que tienes instalados o equipados en cada arma. En este caso, mientras más accesorios tenga el arma, pues como puedes ver al lado derecho aparece una lista, unos números, los cuales indica la ocultación o el nivel de visibilidad que tenga el arma. En este caso ya no son barras, ahora son números. Así que en ese aspecto ya el juego está mucho más difícil ahora, sobre todo para aquellos que, como en este caso, vamos a jugar una partida en solitario y vamos a tratar de hacer lo más sigiloso posible. Vamos a robar el banco del oro en nivel overkill. Es un pro job, curro profesional. Así que lo más probable es que este video dure bastante porque, como bien saben, este tipo de misiones es muy, pero muy difícil. Hay que tener mucha paciencia. Así que voy a tratar de que no me vean. Porque como pueden ver, ahora, pues dependiendo del arma que lleves, el tipo de armadura, si tienes un traje especial, digamos, de armadura completa, va a ser más complicado que actúes sigilosamente. Pero en este caso, pues estoy llevando el traje de dos piezas, así que no hay ningún problema. Y bueno, en la página, en el link de la descripción, les pongo el link para que se descarguen el último update, el update 13. Y también les incluyo una lista de los cambios que se le han hecho en este nuevo update. Son bastantes cambios. Pues a muchos no les gustarán los cambios que han habido. A partir de la update 10 en adelante han habido bastantes cambios. El juego se ha tornado más complicado. Los enemigos más difíciles, los policías, las fuerzas del orden, lo que son los equipos SWAT, los bulldozers. Ahora están más complicados, así que hay que tener mucho cuidado. Y ahora, para acabar de joderla, hasta el arma que lleves, también puedes decidir si tienes menos ocultación o más ocultación, así que ahora la cosa está más difícil. A ver, tengo que coger la tarjeta que tiene el gerente o el manager en este caso, pero como no tengo tiempo de ir hasta su oficina, voy a tener que usar mi habilidad, la habilidad de abrir puertas con el SM. No quería usarla, pero que quería reservarme un SM por si acaso, pero creo que voy a tener que usarla, no me queda más remedio. Porque si no, este video sería muy largo y no me gustan los videos largos. Así que ya pues, empezamos entonces con la misión en sí, ahora sí. Hay que tener los ojos bien abiertos. Porque ahora cualquier movimiento, las cámaras te detectan al toque. O sea que hay que tener los ojos muy abiertos. Momento de suspenso. Vamos a abrir la puerta con el SM. Muere. Primera víctima. Vamos a quitarla acá. Bien, nos hemos quitado un peso de encima porque ya no tenemos que preocuparnos de las cámaras. Tirar esto a la basura. Bueno, vamos a ver las cámaras, a ver. Mierda, hay un policía afuera. Vámonos corriendo, 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 antes que se me vaya. Ah, como les decía, ahora pues
hasta los civiles se han hecho muy peligrosos, así que si tienes un civil ahí a la vista y esté a punto de joderte la partida, pues no dudes en matarlo, porque si no queda otro remedio, hay que matar al civil. Puta madre, justo lo que decía. Me cago. Cuando hay que matarlo porque no me queda más remedio. Lo siento mucho. Chao. Como les decía, en este caso no me quedó más remedio que matar al civil, porque si la gente de afuera lo ve amordazado, pues me va a cagar la partida. Y no tengo, o mejor dicho, no estoy con ganas de aguantar huevadas. A ver, otro muerto. Tenemos cuatro guardias muertos y un civil. Lo ideal hubiera sido que no hubiera muerto ningún civil, pero mala suerte, pues. Se me cruzó en mi camino y no tenía más opción que matarlo. Bueno, las cámaras ya no me preocupan porque ya, como pueden ver, ya hemos desactivado todas las cámaras. Vamos a tirar esto a la basura. Muy bien. Y ahora pues voy a poner en cámara rápida el resto de la misión, porque no quiero que este video dure mucho, así que ahora vamos a hacerlo todo en cámara rápida para que esto no se haga muy largo, muy aburrido. Ok, vamos a tomar el taladro. Como pueden ver, el taladro lo dejo al final siempre porque, en caso como estoy jugando solo, no tengo que recuperarme el taladro hasta el final. Una vez que haya quitado todas las estorbos o alimañas fuera de mi camino, ahora sí ya puedo poner el taladro sin ningún problema. A ver, hay que tener mucho cuidado con lo que la gente ahora. Ah, con este nuevo update tienes que andar con mucho cuidado agachándote porque la gente te ve hasta puta madre. Te escuchan hasta lo que respiras, así que ahora está mucho más difícil para aquellos que les guste jugar en sigilo. Está muy difícil. A ver, parece que estos no me van a ver. Quiero ver si hay más gente en esta sala. A ver. No, esta no. Bueno, lo de este lado, las cajas, no hay ningún problema porque creo que ellos no escuchan nada. Acá no hay nadie, entonces puedo poner el taladro sin ningún problema. Creo que lo oigan. A la puta madre. Bien, ponemos el taladro. Y a la mierda. Como pueden ver, parece que ellos no escuchan, así que les pasa tan sordos. Lo que es el ruido no lo han corregido, lo que es nivel de ruido. Lo que sí han corregido es que ahora las cámaras están más jodidas que antes. Te detectan al toque. Si no te agachas, si no te mueves, estás jodido. Y las personas, los peatones, los civiles también. Así que estés agachado, pasas cerca de ellos y te miran y ya estás jodido. Así que, como les digo, este update puede que a muchos no les guste. A otros puede que sí. Porque ahora es mucho más difícil. Sobre todo para aquellos como, en mi caso yo tengo la clase fantasma. Así que estamos cagados. Me gustaría tener la clase de técnico para poder taladrar más rápido, porque mira, se va a demorar un culo de tiempo. Así que voy a tener que ponerlo en cámara rápida para que el video no se haga muy largo. Y mientras tanto, pues vamos a esperar nada más. Vamos a esperar nada más a que se abra la bóveda para poder coger todo el oro. El oro, no el oro. El oro es un pájaro. La mierda. Paciencia, paciencia. Hay que tener mucha paciencia en este tipo de misiones. Hay gente que no tiene paciencia y siempre termina jodiendo a todo. O sea, yo también he empezado así. Fui tranquilo y de pronto me alocaba y cagaba todas las partidas. Así que les recomiendo que tengan mucha paciencia. Ahora más que nunca con este nuevo update. Vigilen cada paso que den, porque ahora está más difícil, o mejor dicho, está más fácil que te encuentren con las manos en la masa.
últimamente, están mandándome comentarios en el canal. No he estado mucho tiempo pendiente del canal, he estado con muchos problemas, sobre todo los estudios. Entonces estoy estudiando, soy estudiante y también estoy haciendo prácticas en la universidad, y pues la verdad no tengo mucho tiempo de subir videos. Pero con respecto a lo que es el Black Ops 2, pues todavía no hay novedades. Parece que la página de Ford Delta One, mejor dicho, está con problemas legales, como ya les dije antes, y pues parece que va a tardar mucho el salir el nuevo parche para el nuevo DLC, el Apocalipsis. Así que habrá que esperar nada más. Y bueno, de momento no hay novedades con respecto a otros juegos, así que es todo. Como pueden ver, ya hemos terminado casi la misión, hemos robado todo el oro de la bóveda. Bueno, ya tenemos aquí ya el nuevo update 13, ya se lo pueden descargar. Por favor, lean bien las instrucciones, se las pongo todo bien detallado. Bueno, nada más amigos, espero que les haya gustado el aporte, y nos vemos. Dejen su like, favoritos, comenten, y nos vemos hasta la próxima. Adiós.